Dice, el 50% de los préstamos que concede un banco son para vivienda, el 30% para industria y el 20% para consumo. ¿No se pagan el 20%? Vale. Esto hay que hacer un arbitro. Vamos a ver, tenemos un banco que concede préstamo. En fin. Dice que el 50% son para vivienda. Vivienda 50%. Industria el 30%. Y consumo el 20%. Y ahora, te dice que no se pagan el 20% de los préstamos para vivienda. O sea, puede ser que se pague, que sería 0,8, y que no se pague, que sería 0,2. Que se pague, que no se pague. De los de industria, no se pagan el 15%. Entonces el 0,85 sí se paga y el 0,15 no se paga. Y de consumo, no se paga el 70%, o sea que se paga 0,3 y no se paga el 0,7. Dice, si se elige hacer un préstamo, calcula la probabilidad de que se pague. Teorema de la probabilidad total. La probabilidad de que se pague un préstamo es la probabilidad de que se pague de vivienda, que sería 0,5 por 0,8. Que se pague si es de industria, que sería 0,3 por 0,65. Y de consumo, que sería 0,2 por 0,3. ¡Hala! 0,5 por 0,8. ¿Cómo? 0,715. Dice, ante un préstamo impagado, el director del banco afirma que es más probable que sea para vivienda que para consumo. ¿Lleva razón? Puede calcular la probabilidad de que sea de vivienda sabiendo que no ha sido pagado y la probabilidad de que sea de consumo sabiendo que no ha sido pagado. Entonces, la probabilidad de que sea de vivienda y no se pague, partido la probabilidad de que no se pague, y esto es la probabilidad de que sea de consumo y no se pague, sabiendo que no se ha pagado. Muy bien. De que sea de vivienda y no se pague sería esto, 0,5 por 0,2. Y de que no se pague sería 1 menos 0,715. Un provecho a lo que tenemos ya, ¿no? Y de que sea de consumo y no se pague es 0,2 por 0,7 partido 0,285. Y ya está. Eso está tirado. ¿0,35 más o menos? Y ¿0,49? ¿Y qué dice este? Este dice, es más probable que sea para vivienda que para consumo. Mentira. Más probable que sea para consumo. ¡Ah! Está equivocado, directo de banco.